Dale Vida a los Años presenta Mi Amigo el Doctor. Los niveles de glucosa en nuestra sangre muchas veces ocasionan lesiones, especialmente en los miembros inferiores. Hoy tenemos a la doctora Judith Quispelandeo. Ella es internista y capacitada en la Universidad de Arizona. Además, es presidente de la Asociación y del Instituto de Investigación y Salvataje de Pie Diabético. Doctora Quispe, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Laura, por la reunión. Coméntenos un poquito. Sabemos que el paciente diabético por lo general sufre mucho de lo que son este tipo de dolencias, que muchas veces se dice que no causa dolor y por ello es que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Muy cierto lo que estás diciendo. Primero es importante que nuestros pacientes sepan que el pie diabético, lo voy a preguntar de esa forma, ¿no? Actualmente se trata de evitar decir pie diabético, se trata de decir pacientes con diabetes que tienen lesión ulcerativa. Pero de una forma, digámoslo así, más amigable, el pie diabético es toda lesión que se encuentra por debajo del tobillo. ¿Cómo realmente poder mitigar o poder informar, en este caso, a la familia o al mismo paciente que esté muy pendiente de todo su cuerpo? Primero que nada, hay que saber que cada 20 segundos, en este momento, alguien está siendo amputado debido a la diabetes. Esas son estadísticas mundiales. Y cada 1.2 segundos se está generando una úlcera. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a nuestros pacientes. ¿Cómo educamos a nuestros pacientes? Enseñándoles. Primero que nada, el paciente nunca debe caminar descalzo. Jamás. ¿No? Por lo que ya hemos comentado. Puede tener disminución de la sensibilidad y caminar incluso, ahora que estamos en verano, en la playa. Cosa que está contraindicada. ¿No? Paciente diabético descalzo en la playa, no. No. Se genera una quemadura y empieza la lesión, ¿no? Lo otro, que el paciente debe de revisarse los pies todos los días, pero de repente el paciente tampoco ya no tiene, digamos, la visión, está comprometida, entonces debe venir un familiar a ayudarlo. El familiar es el sustento del paciente para que pueda evitar lesiones. Lo otro, el paciente debe de usar medias blancas, sin elástico. ¡Ay, qué interesante! Medias blancas y sin elástico. ¿Por qué blancas? Porque cualquier lesión que se haga y haya sangrado, el color hace visible. Así es, tal cual, ¿no? Entonces, el pie tiene que estar hidratado. Todos los días debe echarse vaselina. Pero ojo, no echarse entre los dedos. En todo el pie, excepto entre los dedos. Evitarse exponer, ¿no?, el paciente a superficies de calor. Ahora, cuando el paciente muchas veces nos dice, me quiero lavar los pies, el agua debe estar temperada en época de invierno, no ahora, definitivamente, pero a veces muchos pacientes lo que hacen es colocar sus pies en agua muy caliente. Entonces, esa agua temperada debe estar con un familiar al lado. Porque también puede lesionar. Claro, tal cual. Entonces, esos son algunos de los pilares fundamentales que el paciente con diabetes debe tener el cuidado para evitar lesiones, ¿no? ¿Hay alguna forma de poder proteger la piel adicionalmente, aparte de la crema, de la media blanca? El paciente con diabetes lo que tiene es resequedad por un compromiso autónomo. Entonces, la forma de prevenir es hidratándolo, la lesión, y revisando los pies. Por ejemplo, acá tengo, he traído esta maqueta para que el paciente sepa. Muchas veces me dicen, doctora, ¿sabe qué? Pero solamente es una lesión pequeñita y está acá, a nivel del calcáneo. Entonces, es muy diferente que la lesión pequeñita esté a nivel del calcáneo que esté en el dedito, ¿no? Pues, unas falanges, ¿no? De un modo muy sencillo. Acá tenemos los deditos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos los metatarsianos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos las cuñas, primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, el cuboides, el navicular, y acá tenemos ya el gran calcáneo, ¿no?, con el astrágalo y la tibia y peroné. Entonces, el paciente tiene que saber que es diferente que se haga una lesión en el huesito de acá, del primer dedito, donde se puede tratar preventivamente, que se haga una lesión a este nivel o a nivel del talón, del calcáneo. O sea, quiere decir que dependiendo el lugar de la lesión es más o menos agresivo. Tal cual, o sea, el impacto puede ser mayor. Cuando se presenta, cuando ya es necesario esa amputación, por lo general la familia piensa, bueno, es el dedito, ¿no? O es ya hasta el tobillo, pero normalmente no es hasta ahí, es centímetros más arriba.
Claro, no, a ver, así, la pregunta que has hecho es muy importante. El paciente a veces piensa que solamente es, la amputación mayor, que estábamos hablando, es por encima o por debajo de la rodilla. Toda esta parte ya no está presente, ¿no? En un inicio, cuando el pie es recuperable, obviamente puede ser un huesito, acá están los deditos, ¿no? O podría ser la tasmea tarsiana, lo que se conoce, ¿no? O el disfranc, se pierde todo esto. Pero cuando esa lesión ha avanzado, ya no hablo de amputaciones de aquí, ni de acá, ni de acá. Hablo de toda la pierna, por debajo, por encima de la rodilla, ¿no? Y eso también tiene impacto en la morbi mortalidad del paciente. Le resta, realmente. Así es. Le va a restar, sí, muchísimo. Laura, sí, Laurita. Qué triste realmente, porque muchas veces se puede prevenir. Pero ese tema de prevención es capacitar e informar también al paciente. Claro, qué bueno. Mire, yo hice un manual que se llama ¿Cómo sale mi pie? Se descarga gratuitamente. ¡Ay, qué interesante! Por favor, ¿cómo y dónde? Entran a mi página, doctora Judith Quispe Landeo, ¿no? Ahí, en mi página, ahí cliquean el tema ¿Cómo sale mi pie? Y está el manual. Justamente ese manual fue inspirado en 4 personajes de la vida real. Uno de ellos es Víctor, que pierde la pierna, y con todo lo que él, ¿no?, se pregunta, ¿por qué me sucedió esto? No, el médico nunca me revisó los pies, porque tenía miedo también yo, el mismo paciente, e invocar a mis colegas, ¿no?, de que a veces, muchas veces, lo voy a decir un término muy, les da un poco de asco sacar las medias, pero no debería ser eso. Debemos retirar la media. De repente ahí vemos una lesión muy pequeña y todavía el paciente está a tiempo. Este manual está orientado básicamente para el paciente. Es un lenguaje muy sencillo, muy fácil, entendible. La idea fue, de la cual soy autora, ¿no? La idea fue ayudar y contribuir. Claro, darle una herramienta para que el paciente y la familia esté más informado y por lo tanto tenga un mayor cuidado de su cuerpo en general. Tal cual. Parte del manual fue, digámoslo así, auspiciado también por la Federación Internacional de Diabetes y Prediabético, International Working Group de Diabetic Foot, o sea, tiene conglomerado, digamos, las principales asociaciones y líderes quienes saludaron mucho el esfuerzo. Qué interesante, y realmente es una herramienta magnífica, muy útil, que creo que toda persona que tiene diabetes y todo familiar que esté involucrado en ella debe de leerlo. Son herramientas que muchas veces pensamos que no la tenemos a nuestro alcance. En este caso, la doctora Quispe Landeo ha tenido esa magnífica idea y lo pone a disposición. Entonces, aprovechemos esta información para poderle darle lo que tanto hablamos, ¿no? Calidad de vida a nuestros pacientes. Doctora, antes de culminar, me gustaría que volvamos, por favor, de usted a repetir las recomendaciones importantísimas para cada paciente que tiene diabetes. Ojo, primero, recomendación de oro: nunca debes caminar descalzo. Segundo, usa medias blancas sin elástico. Tercero, revísate los pies todos los días. Por favor, el corte de uñas es recto, pero si tú no tienes la capacidad de poderte cortar las uñas, no acudas a cualquier centro a cortarte las uñas. Y siempre de la mano de un familiar. Si no tienes ningún tipo de lesión, igualmente debes acudir a una revisión cada 3 meses en aproximado, ¿no? Doctora, ¿dónde lo ubicamos, por favor? Teléfonos, redes sociales. Gracias. En Salapiet, está en San Borja, tengo mi consultorio, que es el 309, y en redes sociales estoy como doctora Judith Quispe Landeo, en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Y mi celular, que es el 997929634. Gracias, doctora. Ya saben, utilicemos esa maravillosa herramienta de la doctora Quispe Landeo. Ustedes no se muevan, que nosotros regresamos aquí en Dale Vida a los Años. Cuenta la historia que el libertador Simón Bolívar ideó crear una asociación de países americanos. Y es así que en un congreso de 1826 así lo propuso. Pero luego pasó a ser fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas. Posteriormente, en 1948, fue llamada Unión Panamericana y desde un 14 de abril de 1931 quedó conformada como Organización de los Estados Americanos, lo que hoy conocemos como la OEA. Tiene objetivos realmente de enlazar y hermandar a los pueblos de la solidaridad americana.
Vamos a ver una nota que ha preparado el equipo de producción. El Día Mundial de las Américas se celebra el 14 de abril y tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria, dentro de una comunidad continental, para alcanzar la paz y la solidaridad entre los pueblos. Este importante día tuvo su primera celebración en el año 1931, donde fue decretado el 14 de abril como la fecha de la creación de las repúblicas americanas, la cual dio lugar a lo que hoy se conoce como la Unión de los Estados Americanos, que se fundó en el año 1948. En este especial día, muchos países organizan eventos culturales, exposiciones, conciertos y actividades deportivas para conmemorar la ocasión. Es una oportunidad para compartir nuestras tradiciones y valores y para reconocer nuestra riqueza cultural. Y para la conmemoración de este día, se compuso el Himno de las Américas. Además, el Día de las Américas también es una ocasión para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como continente y trabajar juntos en busca de soluciones. Desde la lucha contra la pobreza y la desigualdad hasta la promoción de la democracia y los derechos humanos, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en pos de un futuro mejor. En resumen, el Día de las Américas es una oportunidad para celebrar nuestra unidad, diversidad y solidaridad como continente. ¡Feliz Día de las Américas a todos! Esplendor, Casa Hogar, institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Llevamos más de 16 años albergando a aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida, los cuales nos brindaron su sabiduría y experiencia. Más de 240.000 adultos mayores han recibido cuidados generales durante estos años y seguiremos ayudando a muchos más. Con tu ayuda y donativo se puede lograr. Súmate a nuestra causa. Este 15 de abril se realizará la cuarta edición del desfile de moda Splendor Fashion Day, en el que se unirá el fascinante mundo de la moda con la solidaridad. Este año se contará con la participación de reconocidos diseñadores peruanos de alta costura y moda étnica, artistas solidarios y más, quienes ayudarán a recaudar fondos para los abuelitos de la Casa Hogar Splendor. Este 15 de abril en el Centro Naval de San Borja. Colabore con sus entradas solicitándolas al 976-493-720 y 990-274-852. Contamos con su asistencia.